Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tu programa West Cuts. Vamos en el día de hoy, ya que estamos en el Back to School, dicho sea de paso, felicidades a todos los niños que comienzan una nueva temporada en la escuela. Sabemos, ¿verdad?, que los niños tienen que ir acicaladitos, crispy para la escuela, y verdaderamente en esta hora queremos mostrarles cómo podemos hacer un fade mediano a un niño. Aquí tenemos a Lian. Dile adiós, dile hi al público. Eso. Entonces vamos a hacer un fade acicaladito, un fade afeitadito. Así que, sin más preámbulo, te invito a que, si no te has suscrito a nuestro canal, dale ahí a subscribe, suscríbete, dale a la campanita y luego de eso dale share para que otros puedan también, para poder yo compartir mi talento con los demás y que puedan también aprender un poco de cómo lo hacemos. Bueno, vamos a dar comienzo finalmente al corte fade mediano afeitadito. Vamos a ir paso por paso. Voy a empezar utilizando esta máquina, que es una Wall 5 estrellas, una Senior. Y yo, pues claro, la modifiqué a mi manera, a mi gusto, con agarradera. Le puse cuchillas de cerámica, batería más fuerte, la Tom 45. En fin, la máquina me gusta mucho y vamos a estar utilizando esta máquina. Déjenos sus comentarios, ¿verdad? Al final del programa, preguntas que ustedes tengan, comentarios, qué les pareció. Así que damos comienzo. Comenzamos marcando, ¿verdad? Comenzamos marcando con la cero, ¿verdad? La máquina cerradita la máquina. Comenzamos. Es un fade mediano, ¿verdad? So, vamos a empezar a marcar. Yo no empiezo como empieza mucha gente, que empieza con la máquina, con el trimmer. No, yo no empiezo así. Yo empiezo primero, ¿verdad?, marcando suavecito. Usted va haciendo una marca, ¿verdad? Mira, aquí mismo, comenzando ahí. Es un fade mediano, ni muy bajito, ni muy alto. Recuerde que estamos en el back to school. Los niños tienen que ir bien bonitos a la escuela, representable. Acuérdense de llevar a sus niños a cortarse el cabello, eso es muy importante. Y entonces, ¿verdad?, vamos marcando. Ya tenemos aquí, usted está viendo, estamos marcando. Vamos a marcar desde aquí. Yo me dejo llevar siempre, ¿verdad?, la curvita ya más o menos que conecte con la eja, y ahí le damos una curvita bajando, porque es como un fade mediano pero a la misma vez como low. Ok, vamos a mostrar un poco de cómo se mira. Usted está viendo, yo lo que hago es esta es la manera en como yo lo hago para que tirar la línea bastante bien. Yo lo que hago es que hago un lado primero, lo tiro hasta la mitad, ¿verdad que sí? Y luego vengo y marco el otro lado. Luego que ya marcamos, yo generalmente lo que hago es lo siguiente, mi gente. Esto es lo que yo hago. Yo le doy hasta la mitad y luego hago el otro lado de la cabeza hasta la mitad. Así es que yo lo hago. Luego vamos a utilizar el trimmer Beverly's. Trimmer Beverly's Babyliss, mejor dicho, ¿verdad? Babyliss. Este trimmer a mí me fascina mucho. Me fascina mucho. Lo que hago es que yo le doy aquí, mire. Le damos, pero yo no llego hasta donde está la línea. Yo le voy, le vamos pasando ya por donde ya pasamos la cero. Ya Lian se nos está durmiendo. Luego de pasarle, ¿verdad?, el trimmer, procedemos a afeitar. Igualmente, le vamos a dar ahí mismo. Yo lo que hago es que cuando me voy acercando a la línea, arriba, yo le doy para abajo así. Le voy dando para abajo, se la pego para abajito, mira, así. Y luego, a la parte de abajo, le da para arribita. Pero nunca llegue hasta la línea, nunca. No llegue hasta la línea, usted se queda ahí. Ok, usted se queda ahí.
Y eso es lo que yo hago. Luego que pasamos esto, ¿verdad? Procedemos entonces con el procedimiento de borrar la línea. No se olvide, por favor, de suscribirse al canal. Siempre busque un cepillito suavecito. No un cepillo que sea muy rough, que vaya a lastimar al niño o al cliente. Siempre peinando para abajo, para que usted saque los pelitos que ya cortó y el área. Usted trabaje con el área limpia, eso es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ponemos la 1.5. 1.5 alta. Siempre que usted ponga un clip o un guard, como usted quiera llamarle, usted abre la siempre la abre. Pero en este caso, como vamos a marcar aquí, yo voy a marcar con la 1.5. Voy a marcar con la 1.5. Mire, lo que hice fue que la pasé cerradita. Y ahí la vamos pasando, mire. Suavecito. Estoy haciendo, ¿verdad?, un solo lado de la cabeza para que la gente pueda ver bien. Lo que estamos haciendo. Usted ve, mira, le pasé la 1.5 más o menos a 2 deditos. Más o menos a 2 deditos, la 1.5. Mire, mira para el frente, papi. Mira, ahí, a 2 deditos. ¿Usted está viendo? Le pasé la 1.5 por esta parte aquí. Toda esta parte de aquí abajo. Ahí tiene la 1.5. Luego que pasamos la 1.5 ahí, peinamos. Usted siempre pásela para todos lados. Pásela para todos lados, la 1.5. Pásela para derecha, para izquierda, para arriba. Ahí, mire, para todos lados. Cuestión de que agarre bien y no deje, ¿verdad?, ningún pelo oscuro. El estilo que le vamos a dar a Lian es un estilo de curly arriba. Él tiene su pelito bien lindo, curly. So, le vamos a dejar el pelo así. Ya su papá y su mamá nos dijeron que le quieren dejar el pelito así. So, entonces, aquí vamos. Entonces, ¿con cuál? Con el peine 1. El peine 1. El clip número 1, mire. Abierto. Ahora usted abre la máquina y usted le va a pasar. Abierto, páseselo. No vaya a hacer una línea nueva con la 1. Simplemente llegue cerquita. Y cuando usted va llegando, usted saca la máquina para que usted no haga línea arriba. Usted va pasándola, mira, así. Y abajo usted le pasa para todos lados. Puede utilizar la esquinita de la máquina, como ustedes quieran. Entonces, ya que pasamos la 1 abierta, alguna gente en Puerto Rico dice 1 alta, 1 bajita, o abierta o cerrada, en fin, abierta. Ya la pasamos abierta, ahora la cerramos, cerrada corta más, abierta corta menos. Yo sé que usted va a preguntarse eso. Y comenzamos a pasar, mire, por aquí. Yo uso mucho la esquinita de la máquina. Y suavecito, sin hacer mucha presión, pasándola para todos lados. Muy importante, mire. Ahí, cuchareando la máquina, mire. Sacándola para afuera, mire. Y ahí le vamos dando para todos lados. Vamos dándole para atrásito un poquito, ¿verdad? Para que se vea. Acuérdense que estoy haciendo la mitad de la cabeza primero para luego hacer la otra mitad. Ya eso lo habíamos hablado, eso. No se olvide de suscribirse al canal y darle like. Ok, darle like. Ahora vamos a cambiar el clip. Cambiamos el clip. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Mire, la media. Lo que se llama la media. Usted está viendo la numeración, mírela. Entonces este es más finito que el de la 1, ¿ves? Es más, un poquito más delgadito. La ponemos. ¿Y qué hacemos? Que yo le dije que siempre que usted la pone, ¿qué hace?
usted abre la máquina y comenzamos entonces, peinamos y la pasamos ahí mismo, mire, abierta. Usted está viendo lo que estamos es trabajando la sombra del fade, estamos trabajando la sombra del fade, hermano. Le pasamos para todos laditos. Ahí, mire. Bien nice. Le pasamos para todos lados. Y la cerramos. Ahora la cerramos. Yo lo que hago es que la dejo ahora. La empiezo a dejar un poquito hasta mitad. No la cierro completamente. La dejo hasta mitad. Y ahora empieza usted. Ahora usted no la va a abrir y cerrar todo el tiempo como tal. Ahora usted la va a abrir. La pone hasta la mitad y luego la cierra. Usted está viendo, mire cómo va borrando. Usted está viendo la sombra que estamos haciendo y demás. Si acaso usted ve que se hace alguna linecita, usted, ¿verdad? Vente, papi, derechito, que ya estamos terminando. Y la pone así, mira. Cuando usted recorte un niño, trate de buscarle la vuelta. No sé, yo a veces les tengo, ¿verdad? Juguetes para que jueguen y les ponemos muñequitos. Ahora mismo le está viendo muñequitos ahí en la tablet. Siempre se le busca la vuelta a los niños, que busca de la vuelta. Siempre téngale dulce. Estamos hablando a nivel, ¿verdad? Que usted esté trabajando en la barbería, a nivel profesional. Mire cómo ya vamos. Y ahora, después que pasamos la media, quitamos la media, limpiamos bien la máquina, siempre una cepilladita a la máquina, ¿verdad? Y se le cepilla. Y ahora vamos entonces con la media. Vamos con la media, mire. La abrimos completamente abierta. Mi nombre, me llamo Wesley Soto, para el que no sepa, ¿verdad? Después voy a estar subiendo un video hablando un poco sobre mi historia, sobre mi persona. ¿Cómo me convierto en barbero? ¿Por qué me convierto en barbero? ¿Por qué deseo ser peluquero? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya nosotros le pasamos ahí la máquina abierta, mire. Usando la esquinita de la máquina. ¿Verdad? Entonces ahora la vamos a pasar cerrada, a mitad, perdón, la ponemos hasta mitad, mire. Usted siempre ponga la máquina abajo, no la ponga ahí mismo donde está la línea, porque si no va a ser una línea arriba, usted la pone abajo. Y ahí entonces la máquina va a cortar a donde tiene que cortar, ¿ve? Usted no pone la máquina ahí mismo, porque si no va a ser la línea arriba. Usted está viendo, ¿verdad que sí? Mire, con la esquinita de la máquina, para todos lados, está a mitad. La abre si tiene que subir un poquito más, porque está viendo que tiene que hacer más sombra. Y después viene y la cierra completamente. Usted la cierra, la va cerrando. Este fade que estoy haciendo es un fade clarito, un fade claro, ¿ok? Después yo le voy a enseñar a ustedes cómo yo hago un fade oscuro, un fade más oscurito. Hay distintos tipos de fade. Hoy en día se utiliza mucho el fade oscuro, ¿verdad que sí? Se utiliza mucho. En este caso yo estoy haciendo un fade clarito, clarito, clarito. Cuando hablamos de clarito, hablamos de la sombra. ¿Ve? Le seguimos dando abierta la máquina para arribita. Para arriba, para arriba, para arriba, abierta la máquina. Y abajo la cerramos. La cerramos ahí mismo, mire. Cerramos la maquinita ahí. Perfecto, perfecto. Y ahí usted no está viendo la línea. Usted está viendo cómo vamos borrando, hermano. Facilito, facilito. Ahí vamos borrando. Si usted ve que el niño se pone un poco inquieto, usted le da un breakcito al niño. Usted da un break para que el niño se estire. ¿Verdad?
Entonces, luego que ya tenemos ya casi hecho, ¿verdad? Cerramos, usted visualiza bien dónde tiene puntitos, o sea, todavía queda un poco de línea para borrar, oscurita, usted le pasa la esquinita de la máquina, siempre sacando la máquina, y ahí tenemos prácticamente la línea ya borrada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desvanecer esta línea de aquí arriba, esta línea de aquí de arribita. ¿Cómo la vamos a borrar? ¿Cómo borramos esa línea? Tenemos dos opciones, mi gente. Dos opciones. Yo les voy a mostrar la opción número uno. La opción número uno, para mí, la opción número uno es la siguiente. La opción número uno es lo que se llama peine sobre peine, ¿verdad? Es prácticamente yo, utilizando el peine de la máquina, cierro la máquina y aquí venimos y le pasamos así, mire. ¿Qué peine utilizo yo? Yo le voy a mostrar cuál es el peine que yo utilizo, porque no es cualquier peine, tiene que ser un peine así mismo, un peine grande, ¿ve? Mire cómo va aclarando, usted está viendo. Entonces este peine es un peine Oster, ya casi las letras ahí no se le están borrando, porque ya lo he usado bastante, ¿verdad? No es un peine, no es una peineta nueva, ¿no? No es una peineta nueva. Y ahí yo le doy, hermano, mire. Amigos y amigas que nos están viendo, si te gusta el video, si te está gustando el video, dale like. Hoy Lian está, lo estamos acicalando para el back to school. Chévere, mire. Luego que usted le pasa con esta, ¿verdad? Mira para allá, hijo. Si usted ve que todavía queda un poquito de línea oscurita y usted no la puede borrar con esto totalmente, no se atribule. No se achicopale, no se sienta triste, ni nada por el estilo. Espérate, hijo, no te muevas. Usted le da un poquito para arribita y todo. Entonces ahí lo que usted va a hacer es que usted pone la 1.5, otra vez, la 1.5. 1.5. Y usted abre la 1.5. Y usted la pasa ahora suavecito ahí, mire. Para todos lados. Si usted ve que la 1.5 no está cortando mucho, pues usted viene y la pone como hasta mitad un poquito. Ahí estamos cortando algo. ¿Estás viendo? Ahí está. Ahí vamos. Mire. Chévere. Chévere, chévere. Y ahí estamos, mi gente. Estamos ya por culminar. Ya estamos por culminar porque ahora vamos a una parte muy importante. Ya estamos terminando. Mira, peinamos. Y luego de peinar, ¿verdad? Sacamos un poquito de pelo para que no le dé piquiña al niño. Una de las cosas que molesta y un niño hace que se ponga inquieto es el picor, la piquiña del pelo, para aquí, para allá. Entonces, pues, con el trimmer le damos un poquito con la esquinita, mire. Del trimmer le damos un poquitito con la esquinita. Esquineadito, mire, esquineadito, no derecho, porque usted hace una línea, si lo hace derecho, con el trimmer le pasamos poquito a poco, y ahí le vamos borrando con la línea que hicimos ahorita con el trimmer un poquito, usted la va desvaneciendo. Entonces, luego que usted hace eso, ¿verdad? Ahí, volvemos otra vez, y ahí usted va pasándole otra vez con la máquina, ¿verdad? Cerrada, le pasamos aquí abajo otra vez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, mi gente, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos prácticamente el face mediano hecho. Ahora lo que vamos a hacer es un line up. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, hermano, mire, aquí con la esquinita izquierda del trimmer, porque este es el lado izquierdo, le damos, mire. Cierra los ojos, papi, ciérralo. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, muy bien.
Entonces vamos a hacer el line. Y aquí cierra los ojos, papá. Ciérralo. Contamos hasta 10. Cierra los ojos. Cierra los ojitos. Ciérralo. 1. Ciérralo suavecito, suavecito. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 y medio. 9 y medio y 10. Good job. Estamos haciendo el line y es que al frente ya mismo vamos a mostrar, ya se está sintiendo un poquito incómodo, ¿verdad? O sea, ya se pone un poco desinquieto, porque pues imagínate, estoy haciendo un corte mostrándole a nivel de tutorial, ¿verdad? Mostrándole a nivel de tutorial y me tarda un poquito más, pero por lo usual yo lo hago un poco más rápido y el niño entonces así pues no tiene que esperar, ¿verdad? Espérate, papá, espérate. Ahí estamos. Entonces ya ahí prácticamente tenemos el line hecho y un lado ya hecho. Usted está viendo, tenemos el face mediano y entonces ahora vamos a proceder a hacer el otro lado. Bueno, mi gente, ya terminamos el corte. Finalmente, Liam sobrevivió a la prueba. Give me five. Eso. Ah, mira qué lindo quedó. Vamos a mostrarle el fade derechito, papi. Ven, mira, derechito, míralo. Vamos a mostrarle el fade, hermano, cómo quedó. Ahí estamos. Dile adiós a la cámara, dile adiós aquí, mira aquí. Ahí, bye. Bueno, mi gente, muchas bendiciones. Gracias por ¿verdad? Por este rato que nos están brindando. Vamos a traer personas adultas para hacer diferentes tipos de cortes. Esto va a seguir. Este es nuestro primer podcast, nuestro primer video que estamos subiendo. Vamos a traer personas, ¿verdad? Para poder súbeme un poquito la cámara y no te preocupes que estamos en vivo y a todo color. vamos a traer personas, vamos a hacer diferentes tipos de cortes. Vamos a hacer face alto, face bajito, blowouts. Vamos a hacer moicano, vamos a hacer diseño, vamos a hacer cortes de tijera. Voy a traer un tutorial que casi no hay por ahí de algo que no voy a decir. Ya prontito lo vamos a estar anunciando. Estén pendientes y agradecemos a Ermi, ¿verdad? Que es nuestro productor, el que está trabajando con todo, lo que es la ¿verdad? La programación, todo lo que es el video y todo. Así que muchas bendiciones. Este fue tu programa West Cut. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale like y dale share. Muchas bendiciones para todos.